Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos al programa El Día Después, que debía haberse emitido el pasado martes, pero con todo lo acontecido este fin de semana, no hemos podido hasta ahora. Vamos a contarles todo lo que ha ocurrido en la tercera jornada de convivencia del Benidorm Club Deportivo y del partido donde el Benidorm se ha colocado líder ganando al Alicante por 2-0. Más de 1.700 personas acudieron a esta jornada de convivencia y animar al Benidorm, que en estos momentos le saca un punto de ventaja al Alicante. Ahí están las imágenes. Masiva afluencia de socios y aficionados a la tercera jornada de convivencia del Benidorm Club Deportivo, con paella gigante, juego para niños, castillos hinchables y de remate la victoria del Benidorm Club Deportivo frente al Alicante. Otro año más, los socios y simpatizantes han valorado el trabajo del club y han prestado su apoyo a Adolfo Murillo, Vicente Fuster y sus juntas directivas, llenando masivamente el aparcamiento del estadio Guillermo Amor y después el estadio con una afluencia al partido que no se veía desde que el Benidorm jugó el playoff de ascenso a segunda contra el Rayo Vallecano. Asistieron diversas autoridades, como los integrantes de UPyD Benidorm, encabezados por David Devesa y María José Fernández, el portavoz del Partido Popular, Tony Pérez, y los concejales Lorenzo Medina, María Jesús Pinto y Lourdes Caselles. Por supuesto, el concejal de Deportes con su segundo, Vicente Devesa, que estuvieron buena parte de la mañana en la jornada de convivencia y después vibrando con el Benidorm en el encuentro final. Hay que darle el mérito que tiene la Junta Directiva, pero sobre todo agradecer a los socios el apoyo masivo, diciendo claramente cuál es el primer equipo de esta ciudad. De vivir y no
siento yo cuando tú no estás, como una paloma sin alas para volar, como un niño solo perdido por la ciudad. Solo a ti debes. Benidorm Club Deportivo 2, Alicante Club de Fútbol 0. Por el Benidorm Club Deportivo jugaron Héctor, Popi, Pedro, Borja, Tony García, Edu, Puncho, Gio, Alberto, Elías y Octavio. Entraron también Rafa, Roberto, Amat y Gonzalo. Más de 1.700 espectadores se dieron cita en el Guillermo Amor para apoyar al primer equipo de la ciudad. Un equipo que ha sido llevado en volandas por unos aficionados que han estado con ellos desde el pitido inicial. El Benidorm ha salido al terreno de juego convencido de que este era el partido donde había que dar el do de pecho. Y le hemos visto muy bien plantado en el terreno de juego, con una presión constante sobre los jugadores más peligrosos del Alicante y con un juego muy fluido en donde el centro del campo hoy ha sido una pieza fundamental en la victoria del equipo. Decir que tanto Edu como Elías han vuelto a estar a un grandísimo nivel, pero que hoy sin duda el mejor en esa posición ha sido Gio, que incansable durante los 90 minutos ha sabido repartir juego y recuperar un sinfín de balones como hacía tiempo que no le veíamos. El partido ha sido completamente del Benidorm, si bien es cierto que en la primera mitad no se han gozado de excesivas ocasiones de gol, pero el Alicante no ha inquietado la meta de Héctor en ninguna ocasión. Con el resultado inicial se llegaba al final de los primeros 45 minutos. En la segunda mitad, los chicos de Villa han dado un paso hacia adelante buscando la portería contraria, ya que mientras que al Alicante le valía el empate para conservar el liderato y parecía conformarse, al Benidorm solo le valía la victoria para salir líder esta jornada, por lo que empezó a achuchar sin descanso a la portería del Alicante con un impresionante Alberto que ha trabajado sin descanso, nunca ha dado un balón por perdido y ha bregado con los defensas contrarios con una fe digna de encomio, hasta que en el 66 era Alberto el que tras una gran jugada marcaba el gol que hacía que el Guillermo Amor se cayera del griterío y los aplausos de los aficionados y que premiaba el esfuerzo del luchador delantero del Benidorm. Tras este gol, el míster empezó a hacer cambios para refrescar al equipo, dando entrada a Rafa del Castillo, Roberto Navarro, Amat y Gonzalo. Y no podía faltar el oportunismo goleador de Roberto Navarro, que en una postura extrañísima y casi con el talón, metía el segundo tanto que mataba el partido y que hacía las delicias de los aficionados que habían disfrutado un magnífico día con su equipo. Quiero pensar que en la vida todo pasa. Quiero crecer si estás cerca de mí. Tenemos que decir que hoy todo el equipo ha estado sobresaliente, ya que la defensa, comandada por Tony García, ha estado perfecta,
con un Borja espectacular que ha ganado todos los varones por arriba, un Pedro que no ha permitido a su par marcharse en ningún momento y un Popi que ha rayado a gran altura. En el centro del campo ya hemos dicho la sobresaliente actuación de todos y en la delantera la lucha de Octavio, el gran partido de Puncho y los goleadores del día. El Benidorm encabeza la tabla en estos momentos y esperamos que hasta el final de temporada, aunque no debemos olvidar que quedan 4 partidos complicados y que hasta el rabo todo es toro, por lo que ahora más que nunca necesitan del apoyo de la afición para conseguir esa meta tan ansiada por todos. Después de la alegría de ganar al Alicante y colocarse líder, hablamos con algunos de los protagonistas del choque. Roberto, 9 minutos han salido y han marcado tu gol. Si llegas a salir todo el partido, ¿cuántos goles descansas? La buena anterior 4, pero no. Ha sido un pase bueno el lío, tiene la suerte de marcar y tenía muchas ganas de marcar ese gol porque la dedicatoria la hemos visto lo que has hecho al final. Sí, la verdad que sí, ha sido de la vida donde estoy llegando. Un partido muy importante del equipo, nos ponemos líderes y esto pinta muy bien. La verdad que ha sido un partido importante para nosotros porque esta victoria nos mete ahí primeros y tal, pero aún queda camino. La semana que viene ahora vamos. Ahí es definitiva, si ganamos ya estamos ahí. Campo muy complicado, yo la verdad que allí no gano nunca, un campo muy complicado. Ojalá tenga suerte empatado de ganar, que siga ganando. Pues muchas gracias, Roberto, y que siga ganando. Gracias. Gracias. Alberto, lo has intentado durante todo el partido y ha llegado. ¿Lo tuyo es convicción? No, convicción no, es que unas veces te llega y otras, pues mira, desafortunadamente, pues no. Pero bueno, la intención está ahí, el trabajo se ha demostrado, este equipo quiere estar ahí arriba y nada. Como ya he dicho, esto va a rachas. Igual ya 4 partidos, 4 goles, que te tiras 5 sin marcar. De todas maneras, hoy habéis salido de otra manera que otras veces. Hoy habéis salido convencidos de la victoria y no habéis dejado al Alicante que hiciera nada. Sí, sabíamos de la importancia del partido. Un rival, vamos, más directo imposible porque era el líder que estaba delante. Nada, y sabíamos que nos quedaban 5 finales, esta era una de ellas. Y el próximo partido a salir igual. ¿Qué habéis sentido cuando habéis salido a calentar y habéis visto la gran derrota? No ha pasado. Ver el campo así, la gente animándote, animando el equipo, bueno, se te ponen los pelos de punta. Y cuando te han cambiado, también has recibido una gran ovación de los aficionados. La verdad que la gente está con el equipo. Sí, la gente está con el equipo, se gane, se pierda, ha demostrado durante todo el año que quiere que el equipo esté ahí arriba, lo está demostrando y arriba con ellos. Bueno, quedan 4 finales, ¿debemos a prever otros 4 golitos tuyos? Bueno, ojalá más, ojalá sean más, pero mientras gane el equipo, lo de individuales ya es de cada uno. Por mí vale, por mí quiero meter los goles, pero bueno, si gana el equipo me da igual, que los meta el portero, que los meta el defensa, que los meta el delantero. Pues nada, que los meta, pero que ganemos. Muchas gracias, Alberto, y siga la racha. Venga. Hacía tiempo que no te veía después de un partido tan alegre y tan risueño. Bueno, la verdad es que sí, todos los partidos sufrimos muchísimo, este no es que nos haya sufrido ni muchísimo menos, pero por la importancia del partido y por, sobre todo por el día tan especial que era, el movimiento de la directiva, todo lo que se había montado, pues evidentemente hace que tengas un poquito más de responsabilidad si cabe, y luego pues evidentemente también nos jugamos el primer puesto y la alegría era por todos lados.
y sobre todo también porque si no salía bien el disgusto podía ser triple o más aún, y por esto te digo que hay que estar contento. Más de 1.500 personas animando al equipo, es que esto es una pasada. La verdad es que es una auténtica pasada, ya simplemente ver cómo está el campo, el estadio, el esfuerzo que se hace para que esté tan bonito, además lo llenas de gente como se ha hecho con este esfuerzo, por eso te digo que te sientes como más responsabilizado, ¿no? de poder responder a la gente, de intentar, pues bueno, que ya que han hecho, tienen el detalle de venir, que se lo pasen lo mejor posible y sobre todo por nuestra directiva, ¿no? El conseguir tener tanta gente no es nada fácil. Cuatro finales, ¿de ahí no nos apea ni un burro? Vamos a verlo, yo creo que esto es otro golpe de moral buenísimo, aparte de moral irreal, porque son puntos que vamos a seguir sacando. Abajo, pues bueno, también la gente está teniendo muchas dificultades para sumar los tres puntos y hoy como era vital. Entonces lo que sí que es cierto es que por lo menos nos da muchas posibilidades para continuar. Vamos a seguir partido a partido como estamos haciendo, tenemos uno muy difícil el próximo domingo en Oradada, pero bueno, la línea y la actitud del equipo yo creo que es encomiable y estando así difícilmente nos lo podrían arrebatar. Partido a partido como el Cholo. Bueno, sí, Cholo ya va más bien final a final, ¿no? Nosotros vamos de momento un partido a partido, pero la verdad es que es un discurso bueno y que suele tener efecto porque la gente se mentaliza a un partido darlo todo, como hemos hecho nosotros, y si sale bien, pues podemos pensar el siguiente. Si no, a lo mejor el siguiente no te hace ni falta. De todas maneras, yo creo que no es que el Alicante haya decepcionado, sino que lo hemos sabido jugar muy bien. Yo pienso que por lo menos el equipo ha estado muy, muy, muy metido. El Alicante tiene, para mí, tiene un equipazo. Tiene gente experimentada, tiene gente joven que ha jugado a un nivel muy alto para los jóvenes que son y lo hace muy bien, con velocidad, mucha rapidez, calidad, y tiene un equipo muy, muy compensado. Y es cierto que yo creo que hoy no han podido por ningún lado. El equipo estaba muy, muy metido y luego tenemos nuestras opciones de ataque que se han aprovechado a la perfección. Pues nada, la semana que viene en Oradada, nos vemos allí. Muy bien, pues ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno. Y estos son los resultados y la clasificación del primer equipo. Hércules B 2, Aspe 2, Petrelense 3, Albatera 0, Muchamiel 2, Rayo Ibense 2, Cox 4, Tader 0, Almoradí 4, Santa Pola 2, Crevillente Deportivo 1, Oradada 0, Villajoyosa 2, El Campello 0, Benidorm Club Deportivo 2, Alicante 0 y Callosa Deportiva 5, Ciudad de Benidorm 0. La clasificación queda de la siguiente manera. En primer lugar, el Benidorm Club Deportivo con 57 puntos. Segundo, Alicante, 56. Tercero, Almoradí, 53. Cuarto, Rayovense, 52. Quinto, Crevillente, 50. Sexto, Villajoyosa, 49. Séptimo, Oradada, 49. Octavo, Hércules, con 46. Albatera, novena posición, con 44. Décimo, Callosa, 44. Décimo primero, Tader, 43. Décimo segundo, Cox, con 36. Décimo tercero, Santa Pola, 35. Décimo cuarto, Petrelense, 35. Décimo quinto, El Campello, con 28. En puestos de descenso, El Aspe, con 27. Muchamiel, con 20. Y ya descendido matemáticamente, el Ciudad de Benidorm, con 15 puntos. Y nos vamos un momentito a la publicidad y enseguida estamos con todos ustedes. Tu promotora inmobiliaria de confianza, HGU. Urbanización Panorama, calle Argentina número 1, local 7, La Nucía, Alicante. Teléfono 96 687 61 14. HGU, tu inmobiliaria de confianza. Una noche sin tu risa, yo no quería separarme ni un minuto de tus labios. Y podía... Adolfo Murillo, el mejor distribuidor de dulces y golosinas en Benidorm y toda la Marina Baixa. Contacte con él en la calle Salamanca número 28 o en el teléfono 96-586-0191. ¿Tiene algún problema o quiere hacer alguna consulta legal? No lo dude más, acuda a Bodas Torres Abogados, donde le atenderán y resolverán todos sus problemas y dudas.
Bodas Torres Abogados le atenderá en la calle Gambo número 6 o en el teléfono 96680-2500. El Hotel Marina le ofrece todo el confort y el servicio de un hotel de 4 estrellas, a tan solo 200 metros de la playa de Levante. Marina Mens pone a su disposición un amplio abanico de servicios para ayudarle con la organización de cada evento, desde 10 hasta 500 personas. Bodas, bautizos, comuniones, banquetes. Ven a Hotel Marina, Avenida de Cuenca 6, Benidorm. Recordarles también que el filial jugaba con el Alfaz del Pi, al que venció por 4-1. Ahí están las imágenes. Benidorm B4, Alfaz del Pi 1. Derbi comarcal que se vivía en el anexo a Folletes y que no defraudó. El partido comenzaba con dominio visitante, que presionaba muy arriba la salida del balón de los chicos del filial, que no conseguían acercarse con peligro a la meta alfacina. Esta versión convertida en dominio de los hombres entrenados por Tomás duró los primeros 30 minutos hasta que en una contra, un centro de Mendiola era rematado por Galeana, subiendo el 1-0 al marcador. Sin tiempo para reaccionar, un balón que pelea Santos al borde del área, que gana y engancha un zapatazo, tocando el larguero y colándose en la portería visitante, poniendo el 2-0 en el minuto 35. Con este resultado se llegaba al descanso, un resultado que no hacía justicia a lo visto sobre el terreno de juego. En la reanudación, los locales modificaron un par de cosas y pasaron a tener el dominio del balón, creando oportunidades, hasta que, corriendo el minuto 63, Rodri enganchaba un espectacular zurdazo desde 30 metros que se colaba por la escuadra, sentenciando el choque. El Alfaz trataba de recortar distancias sin mucho peligro y tan solo 5 minutos después lo aprovecha Juli para poner el 4-0. De aquí al final, los locales trataban de aumentar el marcador y los visitantes de hacer el gol del honor, que conseguiría en el minuto 80 Juanjo, que hizo un gran partido y de suave vaselina ante la salida de Sergio. En definitiva, 3 puntos más para el filial, que suma y sigue en una temporada digna de alabar, en la que el mal comienzo al final se puede pagar muy caro. Una vez finalizado el encuentro del filial, hablamos con algunos de los protagonistas. Tomás, entrenador del Alfaz del Pi, después de haber perdido 4-1, pero pienso que la primera media hora habéis estado muy bien, no les habéis dejado pasar en el centro del campo. Sí, no ha estado mal, porque venía con bastantes bajas, pero hay que reconocer que el Nuevo Benidorm tiene un buen equipo. Entonces, luego falta de entrenamiento que llevamos también, porque últimamente no estamos entrenando lo que deberíamos. Pero bueno, el resultado es justo y a ver si el Benidorm consigue
ascender. ¿Qué le está pasando este año al Alfaz del Pi, que precisamente está con pocos efectivos en los entrenamientos? ¿Qué está pasando? Pues que empezamos con una plantilla de 20 jugadores y entre los 6 lesionados que tenemos y gente que por motivos de trabajo se ha tenido que dejar por tema de que no querían correr ningún riesgo de lesionarse y que luego en el trabajo tener problemas, pues han dejado y al final estamos llegando justito jugando con juveniles. Sí, porque hoy has venido con... Hoy he venido con 3 juveniles. También me has dicho que tenías 6 lesionados y que hay problemas con la mutua, de que no les llaman para... Sí, la mutua que está tardando. Tengo un caso en concreto que es Tony, que hará 4 meses que está lesionado, esperando que la mutua dé un permiso para poder hacer una resonancia por tema de rodilla. Y la mutua va dando larga y bueno, y esta semana he tenido que bajar el chaval a Alicante, hablar él directamente a ver qué es lo que pasa. No es normal que 4 meses esperando a ver si hace la resonancia o no. Tomás, aunque todavía no ha terminado la temporada, ¿qué perspectivas tienes para la temporada que viene? Pues realmente no sé las expectativas, porque no sé si el club contará conmigo, si el año que viene Alfaz va a disponer de equipo senior, y si no, pues bueno, pues si en Alfaz no cuentan conmigo, pues si me sale algo por ahí, pues intentaremos, y si no, pues para casa descansar un poquito. Pero conociéndote, me imagino que tú un año sabático no querrás estar. Hombre, no, porque me gusta esto, al fin y al cabo me gusta, pero bueno, si no me sale nada, pues lo tendré que coger. También desconectar un poquito, porque ya son muchos años entre los cursos y lo que llevo, y la mujer al final va a poner las maletas en la puerta. Bueno, pues te deseo que el año que viene tu mujer te ponga las maletas en la puerta, pero que sigas en los banquillos, porque gente como tú hace falta que esté en trabajo. Muchas gracias, yo te lo agradezco y bueno, siempre estoy abierto a alguna posibilidad. Muchísimas gracias por tus palabras. Claro. Con fondo musical y todo, ¿qué tal has visto el partido? Porque la primera hora, media hora, me lo han hecho pasar un poco canutas, ¿no? Si tengo que ser sincero, la primera parte nos ha pasado por encima. Yo creo que ha tenido mucho que ver que hemos llegado, que si jugaban o no jugaban, que no tenían jugadores. El equipo se ha ido un poquito de la concentración del partido. Luego hemos empezado también tarde, eso también ha contado porque ya habíamos calentado, hemos tenido que esperar. Y hemos estado la primera parte entera, no, pero la primera media hora nos han pasado por encima ellos a nosotros. Hemos tenido oportunidades muy claras, pero sí han estado mejor que nosotros. 3 puntos más y a esperar a ver lo que pasa con la voz y el Finestrat. O sea que todavía todo está ahí, que puede pasar de todo. Sí, mañana es un día clave porque juega el Inmaculada con el San Juan y la voz con Finestrat. Entonces, si la voz le gana a Finestrat o el Inmaculada a San Juan, dependeríamos otra vez del último partido. Vamos a ver. Bueno, eso ustedes lo estarán viendo el martes, o sea que ya habrá pasado, pero esperemos que tenga suerte el Benidorm. La próxima jornada contra... La próxima jornada vamos a Moraira. Un partido muy complicado. ¿Pero no está el último? No. Ah, no. El Juventud. El Moraira en esta segunda vuelta ha empatado con el San Juan. Uh-huh. La voz el otro día ganó ahí en el 85. Están haciendo una muy buena segunda vuelta. Uh-huh. ¿Y después nos queda? El partido clave, Finestrat en casa. O sea que de aquí a 2 semanas sabremos lo que pasa en esta categoría. De aquí a 2 jornadas se decide. Pues muy bien, muchas gracias y nos veremos el próximo domingo. El próximo martes, vamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Los resultados y la clasificación del filial quedan de la siguiente manera. Playas de Alicante 2, Gorgos 1. Maristas de Alicante 3, Muchamiel 1. Juventud Teulada Moraira 2, Pla 2. Inmaculada 1, San Juan 2, La Voz 0, Finestrat 0, Benidorm Club Deportivo 4, Alfaz del Pi 1 y San Blas 1, Altea B 4. La clasificación queda de la siguiente manera: en primer lugar el San Juan con 69 puntos, el Finestrat 68, Benidorm 64, La Voz 63, Playas de Alicante 56, Inmaculada 47, séptimo lugar para el Gorgos 46, octavo Altea con 46, noveno Alfaz del Pi 42, Maristas de Alicante décimo con 33, décimo primero Pla con 29, décimo segundo Muchamiel con 27, décimo tercero Juventud Teulada Moraira con 17, décimo cuarta Moraira con 11, décimo quinto Relleu con 10 y cierra la tabla el San Blas con 9 puntos.
Y les ofrecemos también el partido del juvenil que jugó la semana pasada, ya que este fin de semana ha tenido un torneo amistoso. Por lo tanto, ese partido de liga se los ofrecemos en estos momentos. Benidorm Club Deportivo 3, Alcira 2. Lo cierto es que si tenemos que valorar el partido jugado por los de Chimo Escandel, hay que reconocer que ha sido malo de solemnidad. Un encuentro de los que hay que olvidar lo antes posible y pasar página, ya que nos enfrentábamos a un equipo de la parte baja de la tabla que no tenía gran cosa, pero que nos ha ganado en todo. Los del Benidorm perdían contra sus rivales en fuerza, anticipación, presión. En definitiva, que era un equipo desconocido, sin ideas y no sabiendo el puesto que ocupaba cada uno. No podemos decir que alguno de los jugadores haya estado bien, si exceptuamos los últimos 5 minutos del partido, en donde Gonzalo ha encontrado su olfato goleador, que ha estado perdido al igual que el resto de sus compañeros durante todo el encuentro. Se adelantaba la Alcira en un fallo colectivo de los locales, y aunque parecía que se podría remontar sin problemas, lo cierto es que al equipo le costó bastante empatar. Lo hizo por mediación de un penalti lanzado por Gonzalo, que supuso la tarjeta roja excesivamente rigurosa para el defensa visitante. Con el empate y con 10 jugadores se fueron al descanso, pensando que todo sería más fácil en la reanudación, pero nada más lejos de la realidad, ya que el equipo visitante aprovechó otro fallo defensivo para ponerse delante nuevamente en el marcador. Conseguido el gol que les daba ventaja a los del Alcira, estos jóvenes chavales presionaban de manera muy ordenada, no permitiendo a los nuestros jugar con fluidez y desbaratando una y otra vez cualquier acometida local. Pasaban los minutos y no parecía que el Benidorm pudiera remontar, y en una jugada en la que el árbitro pintó retención del portero, le sacó la segunda amarilla a otro jugador, dejando a los visitantes con 9. No había manera de perforar la portería contraria, y cuando ya todos daban el partido por perdido, en el minuto 44, Gonzalo remata tras un buen centro consiguiendo el empate en el marcador. Los locales cogieron la pelota para que el contrario sacara rápidamente, y cuando pasaban 3 minutos del tiempo reglamentado, otro jugador de Gonzalo hizo que subiera el tercero de su cuenta particular, dando una victoria bien trabajada en los minutos finales, pero que no debía haberse hecho esperar tanto debido a la diferencia de calidad entre ambos equipos. Mal partido, pero 3 puntos muy importantes que nos permiten afrontar con optimismo los 2 encuentros que restan de competición y en los que esperamos que el equipo esté más entonado. Vamos a ver los resultados y la clasificación del equipo juvenil. Benidorm Club Deportivo 3, Alcira 2, Lanucía 2, Denia 1, Belreguard 2, Cullera 3, Daimús 0, Villajoyosa 3, Altea 2, Portuarios 4, Benirredra 9, Sporting Menisa 0 y Unión Deportiva Ondarense 0, Sueca 4. La clasificación queda de la siguiente manera. Primero el Sueca con 65 puntos, segundo Portuarios también 65, tercero Benidorm Club Deportivo 54, cuarto Lanucía 54, quinto Cullera 45, sexto Denia 43, séptimo Villajoyosa 41, octavo Tabernes 39,
Noveno Belreguard, 35. Décimo Altea Bec, 30. Décimo primero Alcira, 26. Décimo segundo Benirredra, 25. Décimo tercera Sporting Menisa, 23. Y ya en puestos de descenso, el Daimús con 14 y el Ondarense con 5 puntos. Y señoras y señores, esto ha sido todo lo que ha dado de sí el programa de hoy. Esperamos que la próxima semana podamos contarles las victorias de nuestros tres equipos y sobre todo que el Benidorm, el primer equipo, siga líder. A todos ustedes muchas gracias por vernos y hasta el martes.